Traumáticos momentos vivieron comerciantes del centro de Chillán por una banda de delincuentes que asaltaba con armas. Pese a que actuaban siempre encapuchados y con mascarillas, la policía pudo desbaratar a este grupo. Habían entrado a robar, pero de noche. Nunca había, al menos yo, el tiempo que llevo trabajando acá, nunca habían entrado así de día a asaltar con pistolas. Se atribuyeron ataques inéditos a locales comerciales, al menos quienes fueron testigos de cada una de sus arremetidas, ya sean clientes, trabajadores o hasta los propios dueños, jamás habían sufrido una situación como esta. Para el comercio minorista como nosotros es grave. No tenemos los recursos que tienen los grandes supermercados como para decir que uno se repone muy fácilmente. De allá de La Palmera comenzaron para acá, creo, ese día con el... Y de día, pues... Porque a don Richard le han robado tantas veces. Y es que cada golpe que dieron estaba enfocado en minimarkets o pequeños negocios, incluso en pleno centro de Chillán. Escopetas, pistolas, combo incluso en mano. Es como iban por el dinero de las cajas registradoras. Quienes los vieron, no les quedaba más que buscar resguardo allí entre módulos de frutas y verduras ante tamaña peligrosidad. Se ingresaban con extremada violencia y provistos de armas de fuego, intimidando a los dependientes como a las personas que se encontraban comprando al interior. No encontraron la caja, ellos se pusieron más nerviosos y igual a mi colega, como le digo, la tiraron al suelo y al caballero que había aquí igual y a mi colega la encañera para que le dijera dónde estaba la plata. Traumático el hecho que ocurrió, alguien que venga con armas de fuego y te apunte, no es una cosa que estamos acostumbrados ni queremos tampoco acostumbrarnos a eso. Actuaban siempre con sus rostros cubiertos. Más de 6 meses de investigación tuvieron finalmente resultados en allanamientos simultáneos. Se detuvo a 12 de los autores, tanto en Limache como en Chillán. Tras el trabajo investigativo policial, modus operandi, análisis criminal e inteligencia policial, se logró desbaratar una banda criminal compuesta por 5 sujetos. Se formalizaron a dos personas por 7 delitos de robo con intimidación y robo con violencia. Según la fiscalía, al menos desde el 2019, 2 adultos de 27 y 18 años, quienes ya están en prisión preventiva, se vienen dedicando al mismo delito. Hay un tercero que ya está también con medidas cautelares, quedando pendiente la detención de otros 2 delincuentes más. Los comerciantes ya dicen sentirse un poco más tranquilos. Nos da una tranquilidad de que esto no vuelva a ocurrir, ni aquí ni en ninguna parte, en ningún lugar comercial que nosotros se lo deseamos. Quieren recuperar la tranquilidad y también la seguridad para sus negocios, quienes allí trabajan y su clientela. Sin duda que no vuelva a ocurrir, los integrantes de esta banda estarán en prisión preventiva por 90 días.